Hola a todos y a todas. Arrancamos en un par de minutos, una vez que se haya sumado la mayoría de la gente. Bueno, vamos a arrancar entonces con el segundo módulo de esta diplomatura. En primer lugar, buenas tardes, noches a todos, a todas. Felicitaciones a todos los que están aquí porque han aprobado el primer módulo, que ya vieron que les iba a llevar una buena cantidad de trabajo, pero que iban a aprender mucho. Esperemos que esto siga así. Voy a hablar unos breves minutos nada más para inaugurar esta parte y hacer algunas aclaraciones y ya vamos a arrancar directamente con el segundo módulo.
de esta diplomatura. En primer lugar, déjenme decirles, ustedes saben que con este módulo hay algún pequeño cambio en el tema de profesores. Ya la despedimos a Carla hace unas semanas. Vamos a incorporar como profesores de este curso, y se van a presentar en un ratito, a Rodrigo Díaz y a Martín Mackler. Los dos son físicos, por lo cual Fernán como biólogo queda completamente rodeado por el resto de la comunidad. Rodrigo es experto en astrofísica y en exoplanetas, en la búsqueda de planetas extrasolares. Martín es experto en cosmología, materia oscura, energía oscura, pero da clases muy claras. Y lo que les interesa a ustedes, sobre todo, no es tanto el tema de investigación, sino que en su investigación usan de manera permanente y con mucho detalle distintos algoritmos, distintos métodos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, por lo cual, sumado a los docentes que ya teníamos, como Fernán y Iván, tenemos una gran experiencia para enseñarles estas herramientas. En este módulo, es el segundo módulo de esta diplomatura, lo que van a ver, vamos a comenzar hoy, y Fernán va a comenzar la clase hoy con una introducción a algunas herramientas matemáticas básicas, ¿sí? Más liviano de lo que parece decir el cronograma que tenemos en la página. Y luego van a entrar a ver en más detalle análisis exploratorio de datos y los primeros pasos en aprendizaje automático, de tal manera que el tercer módulo va a estar dedicado a temas un poco más avanzados de machine learning y de inteligencia artificial. Como siempre, vamos a intentar que el curso siga siendo lo suficientemente inclusivo, que no hagan falta herramientas extremadamente abstractas cuando son temas que se pueden explicar de una manera más directa. Vamos a intentar seguir haciéndolo de ese camino para que todos puedan seguir el curso. Entonces van a ser cuatro profesores, Rodrigo, Martín, Iván y Fernán, que van a estar lunes y miércoles. Como el procedimiento del curso va a ser el mismo que llevamos hasta ahora. Los martes y jueves vamos a tener clases de consultas. Ahí van a tener a Lucas y a Leila, que ya los conocen, y se va a sumar Ignacio Borsa, que también anda por aquí. También físico, por supuesto. Y ahí van a tener la oportunidad de hacer consultas. Los miércoles van a tener ejercicios para que puedan ustedes resolver. El miércoles siguiente van a tener los resultados o los ejercicios resueltos. Como siempre, vamos a tener dos parciales, uno a mitad de curso y otro al final, con los recuperatorios. El procedimiento va a ser exactamente el mismo que hicimos hasta ahora, y vamos a seguir adelante ya con lo que conocemos y está funcionando muy bien. Esto respecto del curso. Respecto del tema de inscripción, ustedes habrán visto que les mandamos varios mensajes de mail y de Discord durante los últimos días. Vamos a aclarar las cosas porque creo que está bastante claro ya a esta altura, pero aquí hay dos grupos, hay dos comunidades, si quieren, cursando en paralelo. Por un lado, la gente que se inscribió por Argentina Programa inicialmente. Si a esta altura no saben por dónde se inscribieron, tienen un problema, pero deberían saberlo. Aquellos que se inscribieron por Argentina Programa, el procedimiento fue el que les indicamos y el que tuvieron que llevar adelante. Nosotros informamos a Argentina Programa que habían aprobado el primer módulo, ellos los contactaron por mail. La gran mayoría de ustedes, estamos hablando de más de 1.000, de los 1.100 y pico que quedaron, respondieron enseguida y confirmaron la vacante del segundo módulo. Algunos no lo pudieron hacer por cuestiones de tiempo, o porque no les llegó el mail, o porque les fue al spam, o porque lo vieron tarde, etc. Les habilitamos la posibilidad de poder confirmarlo nosotros, y todavía a los que les falten hacerlo, lo que tienen que hacer es entrar ahí en el Discord y poner su nombre y su DNI, los vamos a confirmar automáticamente. Si hay algunos errores en el sentido de que mandaron en algún momento o cliquearon la confirmación y la Argentina Programa no lo pusieron en la lista, no es un problema estrictamente nuestro, pero lo queremos resolver. A veces la comunicación con Argentina Programa no es trivial. Así que esos son los que están en Argentina Programa. Pueden ver la lista en el Discord. Los nombres que están ahí son los nombres que están inscritos en Argentina Programa. Si no están inscritos ahí, no están en Argentina Programa, por si tenían dudas, ¿está bien? Y no los podemos inscribir. Nosotros no hay nada que podamos hacer. Si no está su nombre ahí y ustedes creen que se inscribieron en Argentina Programa, tendrán que contactarse con Argentina Programa para ver cuál es la situación. Hasta ahora, las veces que ocurrió eso, lo que pasó es que se trataba de alumnos que estaban en el curso incorrecto en general. Así que esa es una posibilidad. Por otro lado, tenemos otra, ahí no hay nada más que hacer, simplemente confirmar su participación con nosotros y ya está. Vamos a ir haciendo un update de esa lista para que estén seguros de que están confirmados. O quieren avisar que no van a seguir el curso, también lo pueden hacer ahí. Por otro lado, hay otra comunidad, que es la comunidad de UNSAM, que están cursando, se inscribieron en forma paralela.
aquellos que aprobaron y que están en la otra lista, y si se fijan, por favor, van a encontrar que en el Discord hay dos canales distintos, uno para los que entraron por un SAM y otro por los que entraron por Argentina Programa. Algunos siguen confundiéndose. Les pido, por favor, que cuando entren en el Discord lean completamente todo lo que dice, porque es lectura básica, simplemente para saber dónde uno está escribiendo. O sea, no hagan preguntas en los lugares que no corresponden. Vamos a empezar a ser más estrictos con eso. Vamos a banear a la gente que escribe en los lugares incorrectos y prohibirles escribir durante algunos días para que se tomen un tiempo de reflexión. Aquellos que entraron por un SAM, siguen cursando por el momento por un SAM, nosotros hablamos con la gente de Argentina Programa, nos ofrecieron la posibilidad de que se preinscriban y que a partir de la lista que nosotros les pasamos los iban a inscribir en el curso. No lo hicieron todavía, estamos pidiéndole que lo hagan lo antes posible, pero es una cuestión burocrática que no depende de nosotros, que seguimos intentando, porque eso trae beneficios tanto para los estudiantes que se puedan inscribir como para la universidad. Pero de todas maneras siguen haciendo el curso normalmente, ¿está bien? Aquellos que están en la lista de Discord, que trata sobre inscripción módulo 2, un SAM, ahí van a encontrar la lista donde están los nombres. Los que están ahí son los que aprobaron el primer curso. Es probable que haya un par de personas que por razones complejas no quedaron en Argentina Programa y están también ahí, búsquense ahí. Les recomendamos que revisen sus emails porque al parecer a muchos de ustedes, muchos quiero decir alrededor de una centena, les enviaron emails de Argentina Programa, pero no les llegó o no los vieron. Asegúrense de estar en contacto con su casilla de email, porque cuando pasemos del segundo al tercer módulo va a haber que hacer un procedimiento muy, muy similar. Así que en principio aquí estamos. Tenemos algo así como 1.140 alumnos de Argentina Programa y unos 200, más de 200 de un SAM, lo cual es un número muy interesante. Nos alegra mucho que tanta gente haya podido llegar a esta parte donde vamos a empezar a ver un poco más en detalle datos e inteligencia artificial. Y eso es básicamente todo lo que les quería comentar. No sé si alguno tiene alguna pregunta específica, si quieren levantar la mano o preguntar por Discord en, ya saben dónde, en el canal de Dudas Cursada, no en otro lado. Podemos tratar de responderlos por aquí por el Zoom, y si no ya arrancamos directamente con las clases. ¿Alguien aquí en el Zoom con alguna duda? No veo que haya preguntas, no hay nadie que levantó la mano. Hola a todos. No sé si Martín y Rodrigo se quieren presentar. Cuando empezamos el primer módulo hicimos una mini presentación, a Iván y a mí ya nos conocen, pero por ahí... Sí, dale, con gusto. Yo soy Rodrigo Díaz, soy investigador en temas de astrofísica, en CONICET, en un poco lo que dijo Daniel. También soy profesor en la UNSAM, donde doy materias en la licenciatura de ciencia de datos, introducción a ciencia de datos, y además soy el director de esa licenciatura. Así que estamos muy vinculados con la ciencia de datos que se hace desde el UNSAM. Y para mí es un enorme gusto poder traer esa experiencia a esta diplomatura y poder arrancar con ustedes este nuevo módulo que nos va a llevar directo al mundo de los datos desde el primer capítulo. Así que nada, un gusto estar acá y espero que nos vayamos conociendo a lo largo de las semanas. Bueno, yo soy Martín Mackler. Me presento, soy Martín Mackler, también físico, también de la USAM. Investigo en astrofísica, sobre todo en cosmología, y bueno, mi universo de los datos son los datos sobre el universo, para decirlo de una forma. Trabajamos mucho con datos astrofísicos y entre ellos usamos Machine Learning para entender un poco qué es lo que está pasando y ayudarnos en la investigación. Bueno, es un gusto estar acá en el curso y llegar a tanta gente, así que para nosotros ese es un desafío y un gusto poder transmitir un poco y aprender de ustedes también y llegar a un grupo tan grande y diverso. Bueno. Excelente. Hay un par de preguntas ahí, voy a responder eso nada más. Dale. Ya están las fechas de los parciales, pronto se las vamos a dar, las fechas de los parciales, para así ya las pueden poner en su calendario y asegurarse la posibilidad de dar los exámenes.
Se aprueba igual que antes, sí, se aprueba igual que antes. Son dos parciales, los parciales se aprueban con nota de 6 o más, y van a ser con el mismo formato que se hicieron hasta ahora. Y pregunta si vamos a converger todos los conocimientos aprendidos de los 3 módulos en la aplicación para un proyecto, eso se lo vamos a decir más adelante. ¿Sí? Pongámosle un poquito de suspenso. Cuando lleguemos al tercer módulo charlaremos sobre eso, pero obviamente todos los conocimientos se van acumulando y se va construyendo sobre lo anterior y cada vez van a ir viendo cosas un poco más complejas en el sentido de que llevan herramientas vistas con anterioridad. De hecho, todo lo que aprendieron en Python lo van a empezar a usar ahora para este curso. ¿Alguna pregunta de Zoom? Excelente. No parece haber nada. Bien. La otra cosa que les puedo llegar a dar es que San Lorenzo está 0-0 todavía. Pero si llega a haber un gol, los voy a interrumpir. No, bueno, sí, por favor, gritamos el gol. No sé cuántos más fanáticos. ¿Hay alguien de Defensa y Justicia? Gracias Daniel por la introducción y por el momento futbolero. Bienvenidos a todos al módulo 2. Vamos a empezar con la clase. La idea de esta primera clase, a modo de bienvenida, es hacer una breve introducción a algunos elementos de matemática, conceptos que vamos a necesitar manejar, que vamos a empezar a usar o a maneras de pensar para cuando estemos analizando datos. Como dijo Daniel, vamos a seguir trabajando con Notebook, vamos a seguir usando todo lo que aprendimos. En esta clase va a ser un poco más mostrativa, pero va a haber algunas referencias a cosas de cómo se hace algo en Python o alguna referencia a cosas que ya vimos en el módulo anterior, y la idea es que a partir de las clases que siguen, los ejercicios y todo van a ser todos como veníamos trabajando con Notebooks en Python. La primera parte de la clase es una especie de repaso, recordatorio o presentación de lo que en matemática entendemos como funciones. Ya estuvimos viendo en los módulos anteriores funciones en Python. Tienen algunas similitudes, pero en matemática las funciones tienen algunos otros conceptos que son un poco más estrictos. A los matemáticos les gusta definir las cosas con mucha precisión. Hay algunas cosas que son bastante básicas. Todo esto les va a sonar a cosas que vimos en algún momento en la escuela, en el colegio. Y lo importante acá es que nosotros vamos a usar funciones y vamos a empezar a ver cada vez más funciones y vamos a aprender a usarlas y para qué queremos usarlas y por qué son importantes. Las vamos a ver en las clases que siguen cuando empecemos a ver un poco de cálculos de probabilidades. Las vamos a ver también cuando querramos ver, visualizar datos y cómo se distribuyen o qué formas tienen cuando los visualizamos. Pero bueno, todas esas cosas son situaciones que nos vamos a cruzar cada vez que analicemos datos. En particular, acá hay algunos ejemplos de algunas funciones. Algunas las estuvimos escribiendo en Python cuando definíamos funciones, pero matemáticamente funciones son cosas como estas que aparecen acá, ecuaciones, en donde tenemos una variable de interés que la vamos a llamar X, y esa variable de interés, dentro de la parte derecha de la ecuación, a esa variable de interés le van a pasar cosas. Va a estar elevada al cuadrado, va a estar multiplicada por algún factor, se le va a sumar algún otro número. Lo que sea que pase del lado derecho de la ecuación va a devolver un valor, y ese valor es el valor que nosotros llamamos nuestro output. Entonces tenemos un input que es nuestra variable X y un output que es nuestra variable Y. Y la función es básicamente lo que sea que la ecuación o la ecuación matemática diga que hay que hacer a nivel de cálculo, ¿sí? Esto, que nosotros estamos acostumbrados a verlo así, escrito, y bueno, allá aprendieron ustedes cómo escribirlos en Python, son lo que nosotros llamamos relaciones o reglas, ¿sí? ¿Qué reglas vamos a estar aplicando a los datos? Por ejemplo,
En la primera ecuación estamos elevando a la variable input, al input al cuadrado, ¿sí? Esa es la regla que está ejecutando esta función y me devuelve un valor. En la tercera regla estamos calculando, por ejemplo, el área de un círculo, ¿sí? Que es pi por radio al cuadrado, acá está el número pi, multiplicamos por x, que es la variable input al cuadrado, y en este caso nosotros le vamos a dar como input el radio, y eso nos va a devolver el área de un círculo. O sea, hay situaciones que por ahí son familiares para ustedes, en donde ustedes pueden querer calcular algo, y esa manera de calcular algo tiene ya una fórmula preasignada, que ya conocemos, por ejemplo, para calcular un área o para calcular un volumen, y en otros casos se nos pueden ocurrir, por ejemplo, para calcular un costo de viaje en taxi, sabemos cuánto vale la bajada de bandera y sabemos que después de la bajada de bandera uno paga un cierto costo por cada 100 metros. Bueno, con eso yo puedo construirme mi ecuación o mi lado derecho de la función y puedo definir una función que calcule, ¿sí?, cuál es el costo del viaje, ¿sí? Necesito saber como input, mi variable x van a ser la cantidad de metros recorridos, este va a ser mi input, y en base a eso yo voy a poder definir la función y calcular el valor de, en este caso, la variable y, que es el costo del viaje. O sea, va a haber muchas situaciones en las que nosotros vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Y como ven, lo que nosotros llamamos reglas o relación, la llamamos relación porque básicamente lo que está haciendo la función es presentarme una manera de relacionar la variable X con la variable Y. O sea, la variable Y es el output, es una relación con la variable X y tiene una forma, y la forma la define la ecuación, ¿sí? Creo que no es nada nuevo, cosas que seguramente han visto en el colegio, simplemente es a modo de recordatorio. Y no sé si también recuerdan del colegio haber visto conjuntos. Bueno, existe una... se tocan de alguna manera las funciones con los conjuntos, ¿sí? Tenemos el conjunto de todos los datos, que sería el input en este caso, y acá tenemos el conjunto de todas las soluciones o valores de output, y la f, que es nuestra función, es lo que nos permite, ¿sí?, generar esto que llamamos relación entre el valor de input y el valor de output, ¿sí? Y acá viene algo que es importante, es no todas las ecuaciones o cosas matemáticas o reglas que uno pueda imaginar son funciones, ¿sí? Tienen que cumplir ciertas reglas, y hay algunas reglas bastante básicas y bastante obvias, ahora vamos a volver a esto, que es que para que algo sea una función, ¿sí?, para cada valor de x, obviamente vamos a poder obtener un valor de y, pero no puede haber más de un valor en el conjunto y, ¿sí?, para el mismo valor de x. O sea, esto es medio obvio, pero si yo tengo un input, por ejemplo x1, y aplico la función, lo que yo espero obtener es un valor, no puedo obtener dos. Si obtengo dos, eso no es una función. O sea, por ejemplo, podría imaginar un procedimiento en Python, pues, mediante el cual yo escribo mi procedimiento en Python, mediante el cual recibo un input y devuelvo dos números al azar. Bueno, eso que en Python podríamos llamar una función, es una función desde el punto de vista de la programación. No es una función que sea válida matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente, para que yo a algo le llame una función, tiene que cumplirse que para cada input que yo voy a ingresar, voy a obtener un output. Y ese output no pueden ser dos, tiene que ser uno, ¿sí? Lo cual tiene sentido. Si yo quiero calcular algo, voy a obtener un valor como resultado y no más de uno, ¿sí? Volviendo al slide anterior, muchos de ustedes, o muchos de nosotros, estamos acostumbrados también a graficar funciones. Tengo un valor de input, que es el valor de x, y acá tengo cuatro puntos, el x1, x2, x3 y x4, y si tengo una función, lo que voy a obtener, ¿sí?, es ingreso el valor de input, x1, y la función, la ecuación, cual sea, me va a calcular cuál es el valor de y. Entonces, para cada valor de x, voy a tener un valor de y, y eso, si pongo un sistema de ejes cartesianos, lo voy a poder graficar, ¿sí? En este caso tengo estos cuatro puntos, x1, x2, x3, x4, y cada uno tiene su par y1, y2, y3, y4, que son los valores que salen de haber
calculado esa función o haber seguido las reglas de esa función, ¿sí? O sea que hay distintas maneras de pensar en las funciones, ¿sí? Las podemos pensar o visualizar o escribir como ecuaciones, las podemos ver como relaciones entre conjuntos, y la otra manera es graficarlas, ¿sí? Visualizarlas visualmente en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? O en algún otro sistema que querramos visualizar. Pero básicamente tenemos datos de entrada y a partir de eso podemos calcular datos de salida. Matemáticamente hay muchas maneras de representar distintas funciones. Acá tienen algunas, algunas bastante conocidas, pero se van a encontrar con un montón, una diversidad enorme de funciones. Vamos a ver un poco más adelante, cuando empezamos a ver probabilidad, algunas funciones en particular. Acá, las más simples, las lineales, la ecuación de una recta, la ecuación cuadrática, etc. No hace falta que entiendan o sepan muy bien todo esto. Sí, por ahí que sepan leer estas cosas y poder escribir código, por ejemplo en Python, si les dan alguna fórmula en particular que puedan copiarla y hacer la función correspondiente en Python para calcularla, pero no tienen que sabérselas de memoria y nada de eso, simplemente se las presento como para que vean, ¿sí? Que hay mucha diversidad de funciones. Y como dijimos, las podemos graficar, ¿sí? Cuando ustedes se ponen a graficar funciones, empiezan a ver cosas, ¿sí? Como esta, ¿sí? Acá tenemos una ecuación donde hay un número elevado, nuestro input elevado al cuadrado multiplicado por 3, a lo cual se le suma otra vez el input multiplicado por 3 y se le resta 6, no importa, es una ecuación, ¿sí? Y si uno la grafica, ¿sí? Acá estamos graficando la función entre aproximadamente menos 4 y 4, y lo que vemos es algo como esto, ¿sí? Y acá están dibujados en rojo los lugares por donde la función pasa por el 0, o sea, donde i vale 0, acá hay un punto en rojo, donde i vale 0, acá hay otro punto en rojo, y acá está marcado otro punto en rojo donde x vale 0, ¿sí? Acá tenemos otra función diferente, en donde nuestro input es la x, entonces tenemos el número 3 elevado a la x, y lo que vemos es cómo, qué pinta tiene la función, cómo se ve en un gráfico, ¿sí? Entonces, dada una función cualquiera, ¿sí? Ustedes pueden simplemente quedarse con la ecuación, ¿sí? Y mirar la ecuación, o pueden intentar graficarla, ¿sí? Una vez que deciden graficarla, van a tener que poner un sistema de ejes, en este caso en dos dimensiones, x, y, y además van a tener que generar puntos, ¿sí? Van a tener que generar puntos en el, si quieren usar Matplotlib o lo que sea, van a tener que generar puntos y decir, bueno, quiero generar puntos, por ejemplo, en este caso, entre menos 3 y más 3. ¿Cuántos puntos? 10, 20, 30, 40, lo que ustedes quieran. Pueden usar las funciones que ya conocen de NumPy para generar números en ese rango, y a partir de eso pueden generar un gráfico como este, ¿sí? O como este que está acá, de la función seno, ¿sí? La función seno, ven que es cíclica y que va ciclando, subiendo y bajando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las funciones por ahí matemáticamente fáciles, conocidas, algunas reconocibles, otras serán nuevas para ustedes. Lo importante es aprender a leer estas cosas. Acá simplemente como ejemplo, la misma función tres veces. En la notación matemática van a ver que a veces la función se la llama f de x, por ejemplo, si la función depende del input x y el x es uno solo, se llama f de x. Y acá tenemos una función donde hay dos variables, ¿sí? Tenemos dos inputs, tenemos un input que es x y un input que es y. ¿Sí? Estamos generando funciones un poco más complejas que las que les presentamos anteriormente. Ahora tenemos dos inputs, entonces la función del lado izquierdo la podemos llamar f de x y, o la podemos llamar z, o si quiero la puedo llamar y, o sea, da igual. Fíjense que hay distintas maneras de llamar las cosas, no se confundan con eso. A veces la gente le gusta llamar al input x1, x2, x3 o lo que sea. Acá tenemos la misma ecuación escrita de distintas maneras, es exactamente la misma, no cambia nada. Estamos sumando el primer input al cuadrado con el segundo input al cubo, y lo mismo pasa en las tres ecuaciones, ¿sí? En las tres ecuaciones estamos haciendo exactamente lo mismo.
Solo que acá, esto se llama X y esto se llama Y, acá también, y acá esto se llama X1 y X2, ¿sí? Se los presento así como para que aprendan a leer estas cosas y no se confundan. Acá del lado izquierdo esto lo llamamos Y, acá de este lado lo llamamos Z, acá de este lado lo llamamos F de X, Y, pero estamos diciendo las mismas cosas, ¿sí? Esto es lo que sería nuestro output, ¿sí? El output o el resultado de ejecutar la función va a venir de este lado izquierdo, y del lado derecho tenemos cómo hacer la cuenta para a partir de los dos inputs obtener el resultado, ¿sí? Simplemente distintas variantes de hacer lo mismo. Y estas funciones multivariable, acá aumentamos el número de variables, pasamos de tener una variable, como los ejemplos anteriores, donde era X, a tener dos, X e Y, también se pueden llamar de otras maneras, ¿sí? Acá tenemos ejemplos sacados de la geometría. Quiero calcular el volumen de un cilindro o de un cono, y fíjense que aparecen variables con otros nombres, ¿sí? R, H, ¿qué son estas cosas? Bueno, es el radio, la altura. Dependiendo del caso, las variables van a tener distintos nombres, y vamos a ir viendo que a medida que analizamos dataset, de hecho ustedes estuvieron analizando dataset, tenemos dataset de árboles, nuestras variables eran el diámetro del árbol, la altura del árbol, la especie, el nombre de la especie, la geolocalización, hay variables numéricas, hay variables que no son numéricas, bueno, todos esos inputs o datos que vamos a tener pueden tener distintos nombres. Y dentro de lo que son funciones multivariables, ¿sí? Hay algunas que son un poco más fáciles de entender, ¿sí? Podemos imaginar o pensar que puede llegar a existir alguna función, acá la llamamos f, nuestra función f, que dada alguna posición en el planeta, nos pueda decir qué temperatura es, o qué temperatura tiene esa región del planeta, ¿sí? Sabemos que tenemos un mapa de temperaturas. Si nos movemos de este a oeste, vemos que si estamos más o menos en el centro, cerca del Ecuador, no cambia mucho, pero más cerca de los polos, no es lo mismo estar más al este o más al oeste, puede haber diferencia. Entonces, si existiera o existe una función que me permite calcular esto, podríamos darle dos inputs, longitud y latitud, y a partir de eso obtener como resultado una temperatura, ¿sí? Y del otro lado, una función multivariable que bien podría ser algo real es si quisiéramos calcular algún tipo de score de riesgo financiero, o si somos una empresa de seguros, queremos hacer un score de riesgo de seguros, de darle asegurarle a alguna persona, no sé, un auto, una casa o lo que sea, y podemos plantear una función, ¿sí? Una función. Después vemos matemáticamente cómo se define, en donde tenemos distintos inputs, ¿sí? En el caso de riesgo financiero, podemos querer saber o tener información sobre los ingresos de la persona, los egresos, en qué gasta el dinero, o cómo lo gasta, o cuánto gasta, si tiene o no tiene ahorros, si tiene o no tiene bienes de capital, etcétera, etcétera. Y en base a todo eso, decir, bueno, con todos estos datos, ¿puedo combinarlos de alguna manera para calcular un score de riesgo? Si soy una persona que cree que sí, voy a responder que sí, y voy a intentar, ¿sí? De alguna manera, arribar o encontrar cuál es la mejor fórmula para calcular este score de riesgo. Podría ser, no sé, a los ingresos sumar, restarle los egresos, sumarle los ahorros, sumarle los bienes capital. Estos son mis inputs, X1, X2, X3, X4, y acá tengo mi función multivariable, en este caso con cuatro variables ejemplo, y calculo mi resultado, mi output, o lo que sería mi variable Y, de este lado, ¿sí? Esto no tiene por qué ser así tan lineal, o sea, después a lo largo del módulo van a ver que hay muchas maneras de tratar de generar este tipo de funciones y cómo se pueden llegar a generar, pero la idea es que pueden ser tan complejas como uno quiere. Acá estamos nada más que sumando y restando. Podría yo multiplicar los ingresos por algún factor, multiplicar los egresos por algún factor, también aumentar o exponenciar o potenciar los ahorros, etc. O sea, todo eso que yo puedo hacer dentro de esta función está librado a mi imaginación o a lo que los datos me digan. Eso es algo que también podremos intentar aprender de los datos. Lo importante acá es introducir otro concepto, no solo el concepto de multivariable, de función multivariable. No solo tengo acá mis variables X1, X2, X3 y X4, sino que además
estoy introduciendo el concepto o la idea de que distintas variables pueden tener distintos pesos, ¿sí? Puedo, en mi ecuación de riesgo financiero, puedo darle más peso, por ejemplo, a los ahorros. Esto es 50%, aproximadamente 0,5% del valor de los ingresos, un tercio del valor de los egresos, etc. O sea, yo estos parámetros o estos pesos de la función puedo inventarlos, como lo dice acá, o puedo intentar aprenderlos. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este módulo. Pero bueno, la idea era presentarles la idea de funciones, la idea de funciones con más de una variable y la idea de funciones con más de una variable donde estas variables también pueden estar modificadas o pesadas, ¿sí? De alguna manera, el impacto de cada variable puede estar modificada por algún factor, ¿sí? Bien. ¿Qué otro concepto es? Vayan haciendo preguntas. Si esto les parece muy de repaso de colegio secundario, no tienen ninguna, genial. Pero si no, no sean tímidos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera decir algo, genial. Las otras cosas que son importantes, y vamos a ver que son muy útiles a la hora de usar, cuando vamos a estar entrenando modelos, aprendiendo cosas de los datos, una de las cosas que es importante aprender de las funciones es que las funciones no son todas iguales, ¿sí? Eso lo podemos ver con sus ecuaciones. Si miramos las ecuaciones, nos damos cuenta, miramos una ecuación, miramos otra y nos damos cuenta que son diferentes. Pero cuando las graficamos es mucho más visual y es mucho más evidente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los datos? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, a medida que yo aumento el valor de X? O sea, mi variable X es mi input, tengo distintos valores de input, ¿y qué pasa con los valores de Y, que me permite calcular la función, para cada distinto tipo de input? Y acá tenemos tres funciones, F1, F2 y F3, ¿sí? Están puestas más o menos ordenadas en este orden. La idea es que pensemos qué es lo que pasa con estas funciones. Y las funciones son todas funciones lineales, son ecuaciones de rectas, entonces todas tienen la misma forma, ¿sí? La f de x es un valor a multiplicado por el input x, al cual se le suma un valor b, ¿sí? Todas las ecuaciones son iguales, lo que cambia en F1, F2 y F3 son los valores de A y los valores de B, ¿sí? El valor de X lo voy a ir cambiando yo todo el tiempo, o sea que es mi variable que se va modificando, es mi input, ¿sí? Lo que cambia en F1, F2 y F3 es A y B, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve digamos, a simple vista? Es que las tres funciones no son iguales. ¿Y en qué sentido no son iguales? En el sentido de la manera o la velocidad en la que cambia la variable y con respecto a x. Cuando yo me paro en algún lugar en el valor de x, ¿sí? Y me muevo hacia la derecha una cierta cantidad, un cierto número, por ejemplo, digamos que acá me moví 5 lugares y estoy en x más 5, ¿qué es lo que pasa con la función 1, la función 2 y la función 3? ¿Sí? Bueno, lo que vemos es que cambian, o la velocidad de cambio es diferente para las tres funciones. La F1 es la que cambia más lento, F2 es la que cambia en forma intermedia y F3 es la que cambia más rápido, ¿sí? Y alguien me puede decir, o alguien sabe o se da cuenta, qué es lo que cambian en F1, F2 y F3 mirando la ecuación. Ya dijimos que X es nuestro input y que nos paramos en un punto y nos paramos 5 lugares a la derecha. ¿Qué es lo que hace que yo me dé cuenta que F3 cambia más rápido, tiene más velocidad de cambio que F1? Aparte de verlo en el gráfico. ¿Es el parámetro A o el parámetro B? Acá en el Discord tenemos algunos que opinan que es A y otros que opinan que es B. ¿Ah, sí? Ahí están tirando. A, B, A y B. A y B. A ver, Cintia. ¿Viene si hace una respuesta más? No, no, si alguien dice C, estamos en problemas. A ver. A ver. Cintia. Es A porque es la pendiente. Va cambiando la pendiente, bueno, y también B que es la ordenada del origen. Las dos. Bien.
Sí, para los que no manejan la jerga matemática, acá tenemos, tenemos los pro-jerga y los anti-jerga, lo que le llaman ordenada del origen, básicamente quiere decir cuál es el lugar en donde la función cruza el eje Y. Imagínense que X vale 0, vamos a hacer el ejercicio mental de que X vale 0, ¿sí? Si x vale 0, estamos parados en este punto, ¿sí? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Sí? O la función que es lo que me devuelve. Cualquier número multiplicado por 0 da 0, o sea que no importa cuánto valga a, no me importa saber cuánto vale a, si x vale 0, la función, ¿qué me devuelve? Lo único que me puede devolver es b, ¿sí? Entonces, b es lo que decía... Cintia, es la ordenada al origen, es en qué lugar del gráfico, ¿sí?, la función 1, 2 o 3 pasan, pasan por este punto, ¿sí? Si yo sigo dibujando el eje hacia abajo, voy a ver que muy probablemente, si mi pulso no me traiciona, muy probablemente la función 1 cruce el eje Y por ahí en algún lugar, o sea, negativo. La función 2, si mi pulso no me traiciona, va a ser algo por acá. Y la función 3 va a ser algo como por ahí. O sea, esto que está acá es el valor de B, ¿sí? El valor de B vemos que puede ser diferente para las tres funciones, ¿sí? Para la F1, para la F2 y para la F3 son, da diferente, ¿sí? Pero el valor de B lo único que me dice es en qué lugar del eje Y va a cruzar la función cuando X valga 0, ¿sí? ¿Qué es lo que me da el valor de A? El valor de A, como decía Celia, es la pendiente, ¿sí? Y es en un... Uy, perdón. Quise borrar los dibujitos y terminé de compartir. Ahora deberían estar todos viendo de nuevo, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, va bien. Ahí va. Entonces, el valor de A... que es el parámetro más, digo yo, el parámetro más importante de la función de una recta, de la ecuación de una recta, el parámetro A es el que gobierna la inclinación o lo que se llama la pendiente, ¿sí?, de la recta. La función 1 tiene una pendiente más acostada, una velocidad de cambio menor. La función 3 tiene una pendiente un poco más... ¿cómo llamarlo? Tiene un poco más de ángulo, o crece más rápidamente el valor de Y con respecto a X, ¿sí? Y eso está gobernado por este parámetro o este factor A, que multiplica, ¿sí? Entonces, al multiplicar, a diferencia de una suma, los valores crecen mucho más rápidamente. Entonces, eso es lo que me está dando, ¿sí?, este comportamiento de las distintas tres funciones, ¿sí? Acá no vamos a ver cuál es el valor de A para cada una, pero lo podemos ver cuando empecemos a graficar funciones y van a poder experimentar con valores reales qué es lo que pasa cuando ustedes empiezan a incrementar o a hacer más positivo, más negativo, dar distintos valores, distintas magnitudes a este parámetro, ¿sí? Pero bueno, este es el parámetro que gobierna la inclinación de la recta, o lo que es lo mismo, que es el concepto importante, es la velocidad de cambio de la función. ¿Cómo se incrementan los valores de Y para cada corrimiento que tengamos en el valor de X, ¿sí? Ese es el concepto importante, ¿sí? En el caso de una recta, es, digamos, bastante fácil o intuitivo de ver, lo habíamos visto con distintas inclinaciones, o lo que llamamos pendientes, y donde, cuando hablamos de pendientes, la palabra pendiente tiene, visualmente, tiene un correlato bastante, bastante directo con lo que estamos viendo. En funciones en donde la función, cuando la graficamos visualmente, es un poco más compleja, ¿cómo hacemos para evaluar la velocidad o lo que llamamos el grado de cambio de la función? Si nosotros miramos esta función es una función curva y tenemos lugares en donde, si yo me paro en algún punto en X y me corro, como hicimos antes, me corro a la derecha, por ejemplo, más 5, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿El valor de Y sube o baja? ¿Eh?
tenemos un valor de x inicial acá, ¿sí? Que me va a dar este valor de y, y tenemos un valor cuando me moví 5 veces a la derecha, 5 lugares a la derecha, 5 posiciones. ¿Qué valor voy a obtener de i? Voy a obtener este. O sea, el valor subió, ¿sí? Este valor i2 es mayor a este valor i1, ¿sí? Entonces, en esta región del gráfico, cuando me muevo, ¿sí? La función crece, ¿sí? El valor de i que obtengo, ¿sí? Al moverme a la derecha es mayor que el valor anterior, ¿sí? ¿Se ve? ¿Qué pasa si yo me paro, por ejemplo, en este lugar, ¿sí? Y estoy acá y este es mi x, y me muevo ahora 5 lugares a la derecha, ¿sí? Me muevo más 5, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la función? Este es mi i1 original, ¿sí? El lugar donde yo me paro en primer lugar, y cuando me muevo a la derecha 5 lugares, el lugar en donde caigo en el gráfico, en la línea azul, cae acá, ¿sí? ¿Cómo es mi i2? Es menor, ¿verdad? Entonces, en esta región de la función, si yo me muevo a la derecha e incremento el valor de x, el valor que me devuelve la función cae. Es menor que el anterior, ¿sí? Acá en el Discord hay unanimidad, ¿eh? Todos dijeron primero que subía y perfecto. Ahora que baja. Perfecto. Entonces, cuando pasamos de funciones simples como la función de una recta, en donde es fácil visualmente y es muy directo ver que cuanto más inclinada, digamos, para arriba, más rápido sube la función, y cuando está más acostada sube más lento, en casos donde hay funciones más complejas, podemos tener situaciones en donde sube o baja la función. Y depende del punto donde me pare, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Vamos a decir algo que por ahí muchos ya lo saben, pero si no, es también esto a modo de repaso, ¿sí? Para ver cómo sube o baja la función, o cómo es lo que decimos la velocidad de cambio de la función, como dijimos, la primera cosa que tenemos que hacer en estos casos es pararnos en algún punto, porque depende de donde me pare, la función puede estar subiendo o bajando. Entonces voy a tener que elegir un punto, en este caso elegí uno cualquiera, XP, y cómo hago para saber cuál es la velocidad de cambio de la función en ese punto. Bueno, la respuesta es que la velocidad de cambio viene dado por la pendiente de esta recta que dibujé acá, que estaba dibujada en rojo, ¿sí? Que es lo que se llama la recta tangente, ¿sí? a la curva azul, en el punto XP, ¿sí? Las rectas tangentes, fíjense que no existe una única recta tangente para toda la función, hay una por cada punto donde yo elija pararme, ¿sí? Como esto depende del punto donde yo me pare, voy a tener que definir un punto X cualquiera, el que yo quiera, y para ese punto voy a encontrar una recta tangente, y la recta tangente va a tener alguna inclinación, ¿sí? Esa inclinación o esa pendiente, como en el caso anterior, cuando estuvimos viendo ecuaciones de rectas, esa pendiente me va a decir cuál es la velocidad de cambio, ¿sí? de la variable de la función en este punto, ¿sí? Hasta acá venimos bien. ¿Alguien tiene una duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguien que no entienda algo? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco o negro? Bueno. Seguimos. Como dijo Daniel, la idea no es entrar en profundidad con demasiados conocimientos matemáticos, pero para los que alguna vez vieron esto o lo saben, esta que llamamos la velocidad de cambio de una función en algún punto es lo que en matemáticas se llama la derivada de una función. No vamos a ver mucho más que esto sobre derivadas, ¿sí? Ni sobre cuáles son las reglas para calcularlas, ni nada más en profundidad. Simplemente, como concepto, saber que la velocidad de cambio de una función, lo que es lo mismo, su derivada, es esencial o es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante entender o poder calcular cuándo una función sube o baja. Y además, y lo van a usar muchísimo cuando analicen datos y empiecen a usar los datos para aprender cosas en inteligencia artificial y machine learning, para identificar
los máximos o los mínimos de una función. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso en breve. Bien, entonces, ¿cómo medir la velocidad de cambio de una función? Usando lo que dijimos, el valor de las pendientes de las distintas rectas tangentes en distintos puntos, ¿sí? Dijimos que no hay una única recta tangente para una función, hay una por cada punto que uno quiera medir. Si yo quiero medir la recta tangente en este punto XP, va a haber una. Me tengo que parar en la curva y vamos a encontrar una. Y así como ustedes están viendo, ¿sí? Así como vimos en el primer gráfico donde teníamos tres rectas F1, F2 y F3, rojas, acá tenemos nuestra función que es un poco más compleja en azul y vemos que en distintos puntos X que yo puedo definir voy a encontrar distintas rectas tangentes, ¿sí? ¿Qué tienen de particular estas rectas tangentes? Bueno, lo que nos importa son las pendientes, ¿sí? La pendiente de en este punto, ¿sí? Vamos a mirar este primer punto. En este primer punto la pendiente es muy pronunciada, que sigue acá, la función sube muy rápidamente. ¿Qué pasa en este segundo punto X2? En este segundo punto la pendiente, con respecto a la anterior, está un poco más acostada. Quiere decir que en este punto la función sube un poco más lento. O sea, todo esto que estamos diciendo es lo que ustedes pueden ver si ustedes siguen a ojo lo que está pasando con la curva azul, ¿sí? Si ustedes se fijan, la curva azul acá tiene esta curvita acá. Quiere decir que en cuanto yo me muevo en el eje X en este sentido, supongamos que me muevo más 5 como veníamos haciendo antes para la derecha, ¿qué es lo que va a pasar con el valor de Y? Bueno, la recta esta tangente me dice que va a crecer, pero crece en forma menos pronunciada que acá en X1, ¿sí? Básicamente esto que estamos haciendo de medir velocidad de cambio es una manera, en este caso visual, de ir siguiendo la función y dándome cuenta en qué lugares la función crece o no crece y a qué velocidad. La otra cosa, el otro concepto importante que me van a permitir calcular las derivadas o estas rectas tangentes es los lugares en donde la función cambia de signo o de dirección, ¿sí? ¿En qué lugares la función cambia de signo o de dirección? O sea, viene creciendo y en qué lugar empieza a bajar. ¿Alguien en el Discord o acá en Zoom que quiera levantar la mano y decirlo? ¿Cómo debería ser la recta tangente en el momento en que la función cambia de signo, cambia de sentido? Deja de crecer y empieza a decrecer, o deja de decrecer y empieza a crecer. Me ponen en el Discord, están poniendo cero o nula. Cero o nula. La mano levantada también acá. Y acá, Mario. Horizontal, paralela a X, ponen. Ahí va, bien. ¿No es constante la función? Función constante, sí. Constante. Muy bien. Todas correctas. Bien, ¿qué quiere decir función constante? Función constante quiere decir que, por ejemplo, vamos a verlo con este ejemplo, función constante quiere decir que para cualquier valor de X, la función da el mismo valor, ¿sí? Si yo estoy parado acá en XP, ¿sí? Y me muevo, ¿sí? Para la derecha o para la izquierda, y me da siempre el mismo valor, ¿sí? Ahora, fíjense que no tenemos que mirar la curva azul, porque ahora lo que estamos mirando es la recta tangente. ¿Sí? La recta tangente, ¿qué pendiente tiene? Tiene una pendiente, como dijeron ahí, cero. Si la pendiente es cero, no importa el valor de X que yo le dé, la pendiente, que es el valor de A, es cero. Entonces, si yo multiplico cero, que es la pendiente, por cualquier valor de X, me va a dar siempre B, ¿sí? Entonces, eso es una función constante. Entonces, correctas los que respondieron cero en Discord, correctos los que dijeron función constante, correctos los que dijeron la recta paralela, acostada paralela al eje X, ¿sí? En los lugares en donde la recta tangente es así, está paralela al eje X, la pendiente vale cero o es una función constante, en esos sitios es donde la función cambia de signo. Fíjense que si yo estoy parado acá en algún lugar a la izquierda y me muevo a la derecha, la función baja, ¿sí?
En este punto, donde es cero, se termina la bajada de la función, y en cualquier punto que yo me mueva hacia la derecha, ahora la función sube, ¿sí? Y lo mismo pasa, y lo mismo pasa en este punto. Acá esta pendiente está un poquito, esta recta tangente está dibujada un poquito a la izquierda, ¿sí?, del lugar en donde está esto que se llama el lugar de cambio de signo a función. A partir de este punto, que vendría a ser el máximo, ¿sí?, lo que va a pasar es que deja de crecer y empieza a decrecer. Si me muevo a la derecha, el valor de la función empieza a bajar, ¿sí? En este punto, si pudiéramos encontrar la recta tangente, perdón por mi impulso, que es malísimo, tendría que ser recta, ¿sí?, horizontal, paralela al eje X. ¿Sí? Entonces, creo que hasta acá venimos bien, ¿sí? Estamos bien con los conceptos y van siguiendo y van respondiendo bien todo lo que teníamos que darles. A modo de resumen, ¿sí?, y si tenemos funciones como estas, complejas, que suben y bajan o que tienen diferentes comportamientos, ¿sí?, en cualquier lugar del sistema de eje en donde yo tenga pendientes como esta, estoy en situaciones en donde la función sube o crece, ¿sí? Acá lo que está pintado en rojo, ¿sí?, es el lugar en donde la función sube, ¿sí? Toda esta parte de la curva que está dibujada, está pintada en rojo, yo la estoy remarcando en verde, es donde la función sube, ¿sí? A partir de donde la función empieza a estar pintada de negro, ahí cambió el signo y la función empieza a bajar, ¿sí? O lo mismo de este lado, ¿sí?, a partir de este punto, la función, si me muevo a la derecha, sube, ¿sí? Sí, había una pregunta. ¿O alguien dijo algo en el micrófono? No. Bien. Bien, fíjense que para los que quieran ver, esta, después vamos a ver un poquito más al respecto, esta pendiente o esta recta tangente, ¿sí?, también se puede calcular, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a partir del desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, ¿sí?, hacia arriba. Básicamente esto lo que me va a definir es una especie de triángulo, a lo cual le voy a tener que calcular, ¿sí?, la hipotenusa, y eso me va a dar una recta con alguna cierta pendiente. Lo mismo, y para el otro lado, cada vez que tengamos pendientes de esta manera, ¿sí?, rectas tangentes de esta manera, lo que nos está diciendo es que la función decae, ¿sí? Si me muevo en el eje X a la derecha, el valor de Y va a decrecer, ¿sí? Para terminar con el resumen, en los lugares donde la tangente es horizontal, el valor de la pendiente es cero, son los puntos, y donde pasa de subir a bajar, y de bajar a subir, o viceversa, ¿sí? En particular es súper importante esto, sobre todo para todos los casos en los que necesitemos identificar estos lugares mínimos o máximos de la función, que van a ser muchas veces. Muchas veces vamos a estar queriendo identificar cuando algo deja de subir o deja de bajar, ¿sí? Si estamos evaluando, por ejemplo, un puntaje, un score de algo, y queremos maximizar el score, queremos ver en qué momento llegamos al máximo y en qué momento empezamos a dejar de subir. Son las 7, así que si les parece, como de costumbre, hacemos un pequeño intervalo de 15 minutos, volvemos 19:15, salvo que haya alguna pregunta en Discord urgente o de ahora mismo, díganme. Si no hay... Bueno, si no hay, volvemos en 15, 19:15, y retomamos. Perfecto.
Buenas. Ya estamos de vuelta. Bien. Entonces estábamos con funciones y con cómo estimar o cómo ver, visualizar. Por ahora estábamos visualizando nada más, mirando y repasando el concepto de velocidad de cambio de una función. Y vimos que en el caso de estas funciones que estábamos mirando, podíamos calcular o ver de alguna manera estas pendientes o estas rectas tangentes, que son las que me dan información, ¿sí? Son la derivada de la función, y nos dan información sobre cuando la función crece, cuando la función decrece, o cuando la función cambia de sentido, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cómo calcular estas cosas, porque estos valores nos van a ser útiles. Para los que recuerdan del colegio o vieron o estudiaron derivadas, hay maneras o reglas analíticas para calcular derivadas. Obviamente se pueden usar, no los vamos a ver en este curso. Los que saben hacerlo y tienen ganas y les gustan las matemáticas pueden hacerlo. Lo que es importante darse cuenta es que uno puede hacer esas cosas si uno conoce la función. Conocer la función quiere decir conocer la ecuación, ¿sí? En este caso, la ecuación, no importa la forma que tenga, si uno conoce la ecuación, uno puede intentar derivar la función usando las reglas, lo que se aprende en los libros de matemáticas en el colegio sobre cómo derivar funciones. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con datos y como vamos a ver a continuación, muchas veces nosotros tenemos datos y no sabemos a qué función se ajustan o a qué función se parecen o qué forma o qué, cuál es la ecuación de la función que me permite reproducir o los datos, ¿sí? Entonces, a veces no sabemos, no necesitamos conocer la función o no la sabemos, entonces tenemos que hacer estos cálculos numéricamente. O sea, ¿cómo hacemos para calcular numéricamente si la función sube, si la función baja, si la función está en su máximo o en el mínimo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a ver a continuación es cómo podemos aproximar las pendientes o estimar las pendientes usando datos, ¿sí? Nada más que usando datos. Bien, nuestro objetivo es algo como esto, ¿sí? Tenemos una función, en este caso es la curva que está en rojo, ¿sí? Puede ser que yo conozca la función y que tenga la ecuación, o puede ser que la desconozca, ¿sí? Si la conozco, de todas maneras puedo intentar aproximar e intentar averiguar cuál es la pendiente de esta recta tangente que está dibujada acá en negro, y vamos a ver a continuación cómo hacerlo, ¿sí? Básicamente lo que tengo que hacer es, antes de eso, perdón, simplemente era una ilustración de qué es lo que pasa cuando muchas veces nos pasa que tenemos datos pero no sabemos la función. Esta yo lo intenté dibujar a mano, es básicamente intenté reproducir la misma curva que teníamos antes en el slide anterior. Esta curva que está acá en rojo, ¿sí? Continua, porque yo para cualquier valor de X le puedo calcular un valor de Y, y eso me da una curva bonita, toda continua. ¿Qué pasa si yo tengo puntos discretos? Estos puntos que están dibujados acá en azul, celeste, son datos, ¿sí? No sé qué datos son estos, pues estoy inventando, diciendo cualquier cosa, pero imagínense que la variable X es, no sé, edad. Los puntos son personas y que la variable X es la edad de las personas. Y la variable Y, pongan que es el salario, ¿sí? ¿Cuánto cobra esa persona por mes? No sé qué es lo que, qué función, no conozco la ecuación de cómo calcular en base a la edad de una persona, cuánto cobra de sueldo. Tengo los datos acá de algunas personas y esto me da la impresión de que a medida que aumenta la edad sube y después en algún momento empieza a bajar. Me encantaría tener una ecuación que me permita calcular para cualquier persona cuál es el salario que cobra, pero no la conozco la ecuación, no sé cuál es la ecuación, no sé cómo tengo que multiplicar mi Y
si lo tengo que elevar al cuadrado, si lo tengo que elevar al cubo, si lo tengo que multiplicar por algún factor, o sea, no lo sé, no conozco la ecuación. Lo único que sé es cómo se ven los datos, ¿sí? Entonces, esto... ¿Puedo agregar un comentario ahí, Fernán? Por favor, sí. No, fíjense además que no solo que no conocemos esa función, sino que seguramente haya una cierta variabilidad intrínseca, ¿no? Tal vez no es verosímil pensar que todas las personas con la misma edad cobran lo mismo, ¿no? Entonces, ya se ve ahí en los datos que ahí hay como cierta diferencia para el mismo valor de X, ¿no? Además de que la gente miente la edad. Además de que la gente miente la edad. Pero suponiendo que no hay ningún dato falso ni nada, digamos, uno puede entender que hay una dependencia, pero que no es la única cosa, que obviamente hay otros factores que uno va a, de alguna forma, obviar, va a hacer la vista gorda a eso y va a intentar usar una función que solo depende de la edad, que es ya una aproximación en sí mismo. Es decir, que no solo hay un problema de que uno no sabe la función, sino que aparte puede ser que esa función no sea perfecta, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es tema de las próximas clases, así que no voy a adelantar con eso, pero viene ahí en el sentido de que la idea es, como dijo Rodrigo, que a veces no conocemos la función y que a veces lo que intentamos es aproximarnos a lo que los datos nos sugieren que está pasando, pero como dijo Rodrigo, siempre esto es una aproximación. O sea, lo que intentamos es acercarnos lo más posible a la realidad. Bien, entonces la pregunta es, si tenemos un caso como el caso este, ¿sí? Donde tenemos una función, supongamos que conocemos la ecuación, no sabemos derivar funciones, nunca lo aprendimos, no nos enseñaron, o lo aprendimos y ya nos olvidamos, lo vamos a hacer numéricamente, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de esta recta que está ahí en negro? La recta tangente al punto este X. O lo que es lo mismo es, si no sabemos la ecuación y no sabemos cuál es esta función y tenemos datos, ¿cómo hacemos para calcular en algún punto de este gráfico, en algún punto, cómo es la velocidad de cambio de esta función que desconocemos? ¿Dónde crece? ¿En dónde empieza a decrecer? Etcétera. Bueno, esto se hace haciendo cuentas, simplemente haciendo cuentas. Acá tienen una referencia a una página en Wikipedia que lo explica de alguna manera. Matemáticamente lo que llaman diferencias finitas, ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero básicamente lo que tengo que hacer es pararme en algún punto X, que es donde yo quiero adivinar o calcular o aproximarme a cuál es la pendiente de la recta que pasa por ahí, y me voy a mover a la izquierda y a la derecha. Lo que voy a intentar hacer son esto que se llama la diferencia hacia la izquierda, la diferencia anterior entre el punto X y un punto anterior, y entre el punto X y un punto posterior, ¿sí? Y como se ve acá, vamos a intentar calcular pendientes, rectas, ¿sí? La diferencia anterior, me muevo hacia la izquierda, a un punto A, ¿sí? Tengo X y X menos A, me muevo a la izquierda, ¿sí? Y esto me va a dar dos valores de Y, el valor de la función en X y el valor de la función en X menos A, ¿sí? Y con esos dos puntos, de nuevo, recuerden que dijimos que esto me genera una especie de triángulo. El lado del triángulo es este movimiento en X, y el otro lado del triángulo es el movimiento en Y, y yo calculo de alguna manera la hipotenusa. Esa es la pendiente de la recta, ¿sí? Esa es una pendiente de una recta, es la pendiente de la recta entre el punto X y un punto a la izquierda. Y lo mismo puedo hacer para el punto X y un punto a la derecha. Si me puedo mover a la derecha, ¿sí? hacia un X mayor, y voy a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Y de nuevo voy a tener mi triángulo, y a partir de ese triángulo voy a calcular mi pendiente, ¿sí? Acá tengo estas dos rectas, ¿sí? Lo importante no son tanto la diferencia anterior como la posterior, sino que hay otra diferencia, que es la que llamo diferencia central, en donde yo uso el punto A y el punto B, o sea, X menos A y X más B, y a partir de esos dos tengo otra recta. Y fíjense que a medida que me voy moviendo, lo que va pasando es cómo es la pendiente de la diferencia anterior. En este caso, en este punto de la función, en este punto de la curva, en este punto X, si me muevo a la izquierda, lo que veo es que la pendiente está inclinada de esta manera, quiere decir que la función sube, ¿sí? En este caso, si me muevo a la derecha,
y estoy en la pendiente, esta que tiene pendiente de color celeste, lo que pasa es que la función baja. ¿Y qué es lo que espero que pase en el punto máximo de la función? En el punto máximo de la función lo que yo espero es que la recta, ¿sí?, tangente sea horizontal, ¿sí?, que sea paralela al eje X, y si nos fijamos en la diferencia central, no es perfecta, pero se acuesta bastante. O sea, lo que vamos a hacer con estos métodos, digamos, métodos numéricos, en donde yo no conozco la ecuación de la función, puedo conocerla o no conocerla, lo que estoy haciendo son usando números, usando datos, me puedo parar en el dato más a la izquierda que tenga, del punto que elijo, un punto a la derecha, los vecinos, ¿sí?, y en función de eso lo que hago es evaluar o calcular una pendiente, ¿sí? Y ahí es donde me voy a dar cuenta qué es lo que pasa, ¿sí?, con la función. Si me muevo a la izquierda, crece. Si me muevo a la derecha, baja. Si estoy en el centro, esta todavía está creciendo, está bastante acostada, pero en algún punto me muevo un poquito más y va a cambiar de signo, ¿sí? Las diferencias en cómo calcularla obviamente dependen de si conozco o no conozco la función. Porque si yo conozco la función, tengo una ecuación, voy a poder calcular el valor de y para cualquier valor de x. O sea, me puedo mover un poquito. O sea, imagínense que veníamos con los ejemplos donde decía, me muevo 5 a la derecha. Bueno, ahora me puedo mover 4, me puedo mover 3, me puedo mover 2, me puedo mover 0, 1. O sea, me puedo mover lo que yo quiera, porque total tengo la ecuación y puedo calcular cualquier valor de y. Entonces, con esos datos es fácil aproximar estas derivadas, y las voy a poder aproximar, digamos que muy bien, si tengo la función bien definida, si tengo la ecuación de la función. Cuando tengo datos, a diferencia de cuando tengo una función conocida, cuando tengo datos y no conozco la función, lo que voy a tener que hacer es esto que dijimos, ¿sí? Pero me voy a tener que parar en algún punto. Supongamos que quiero este puntito que está acá y quiero saber qué es lo que pasa con la función. Bueno, voy a tener que tomar algún punto a la izquierda, que puede ser este que está acá o este que está acá, y algún punto a la derecha, y puede ser esta que está acá, y voy a calcular esto que dijimos. ¿Cuál es la pendiente en este lugar? ¿Cuál es la pendiente en este lugar? ¿Y cuál es la pendiente entre, digamos, este punto que está acá y este punto que está acá, que sería la central, y darme cuenta que ahí está un poco más aplanada? En estos casos no tengo el beneficio de tener una ecuación, no puedo calcular cualquier valor de X, nada más tengo mis datos, y voy a intentar aproximarlo de la mejor manera que pueda. Como dicen los slides, y como les estoy diciendo yo, esto es una aproximación, ¿sí? Se entiende que esto es una aproximación porque no tengo infinitos valores de X, no tengo todos, tengo por ahí agujeros, tengo lugares en donde no tengo ningún valor, por ejemplo acá hay un agujero, acá en blanco no hay nada, no tengo un dato entre medio de estos dos, voy a tener que confiar en que la aproximación sea lo mejor que se pueda, ¿sí? Bien. Volviendo ya e introduciendo un poco a cosas que ustedes por ahí ya manejan del módulo anterior, estuvimos usando NumPy buena noticia, hay algoritmos o hay algunos de estos métodos que ya están implementados en NumPy. Uno de estos métodos es el que se llama NumPy Gradient. NumPy, como sabemos, NumPy no conoce funciones. A NumPy uno le pasa arrays de datos, ¿sí? Y en ese array lo que tenemos son números. Y en base a esos números, que son nuestros datos, NumPy lo que va a hacer es hacer esta estimación, ¿sí?, de derivadas o pendientes, o como quieran llamarle, de lo que tiene ahí dentro de los datos, ¿sí?, a partir de los números que existen en el array, y nos va a devolver como resultado otro array, ¿sí? En este caso, nosotros le damos un array con números y nos devuelve un array con números, pero el array de números que nosotros le damos es algo diferente a la array de datos que nos devuelve NumPy, ¿sí? Nosotros como input, ¿sí?, en el array de números inicial, lo que les damos, ¿sí?, son los valores estos de... Voy a borrar, está todo medio así. Los que nosotros les damos son los valores de, por ejemplo, de la función, ¿sí?, a NumPy. Y lo que NumPy nos va a devolver... no son los valores de i, lo que nos va a devolver son los valores de las pendientes, ¿sí?, que va a estimar, y los va a estimar de las maneras que les conté recién, ¿sí?, haciendo esos movimientos de izquierda a derecha con los datos que tiene, ¿sí?, va a hacer esos movimientos y nos va a devolver las pendientes, ¿sí?
Lo importante cuando empiecen a analizar datos de funciones usando estos gradientes de NumPy es que cuando las pendientes son valores negativos, quiere decir que la función está bajando en ese punto, y cuando los valores son positivos indican que la función está subiendo. O sea, a diferencia de lo que estuvimos viendo recién en los slides, en donde yo se los dibujé, ustedes lo ven visualmente y ven los ejes XY cartesianos y ven la curva y ven dónde sube y dónde baja. Cuando lo vean en NumPy, lo que NumPy les va a devolver son, como ya vieron en los notebooks, va a devolver números, una lista de números, una array de números. La manera de darse cuenta cuando la función está subiendo o bajando es mirar el signo de los números. Cuando son positivos es que va a ir subiendo, y cuanto más alto sea el valor del número, quiere decir que la función va a subir más rápido, y cuando sean negativos quiere decir que la función está bajando, y de nuevo, cuanto más alto sea el número, más rápido es que va a decrecer la función, ¿sí? Ahí tienen un link a la referencia, de, si quieren leer de cómo funciona Gradient. Después les vamos a pasar un notebook con ejercicios para ejercitar eso. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Referencia? ¿Aviso publicitario? ¿No? Bien. Dijimos que ¿por qué nos interesa esto de la velocidad de cambio de una función? En particular nos interesa ver dónde sube y a qué velocidad sube, pero una de las situaciones más importantes tal vez sea los lugares en donde la función cambia de signo y empieza a cambiar de dirección, ¿sí? Esos son los que acá identificamos como máximos o mínimos, ¿sí? Fíjense que en la mayor parte de las veces son intercambiables. Cuando uno dice máximo, por ejemplo, si estoy hablando de un puntaje o un score y digo el máximo, estoy queriendo decir algo, y supongamos que estoy queriendo maximizarlo, pero también podría invertir la pregunta y lo que antes era un máximo es un mínimo. Por ejemplo, el score de riesgo, ¿sí?, que estamos hablando de una persona, score financiero, podría ser un score financiero de riesgo. En ese caso, el máximo riesgo es algo malo, ¿sí? Si yo invierto el concepto y en vez de llamarle score de riesgo financiero, lo llamo score de confianza financiera, ahora está todo dado vuelta. Ahora lo que yo quiero es que el máximo sea, es lo mejor, ¿sí? En cualquier caso, lo importante es poder identificar dónde la función llega a un máximo o a un mínimo, ¿sí? Nos puede llegar a interesar cualquiera de las dos situaciones. Y acá algunos otros conceptos importantes que los van a ver repetidos a medida que empiecen a meterse un poco más en análisis de datos. A veces es importante darse cuenta o poder identificar, si es que se puede, si ese máximo o ese mínimo que nosotros identificamos es un máximo local o es global, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de definir qué quiere decir local y global. Local es algún valor, puede ser máximo o mínimo, que es el máximo o el mínimo con respecto al entorno cercano, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un máximo local con respecto al entorno cercano. Esto es un máximo, ¿por qué? Porque si me muevo a la izquierda, la función baja, y si me muevo a la derecha, la función baja. Entonces estoy en un máximo, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que es local? Digo que es local porque yo lo único que estoy mirando o inspeccionando es el entorno alrededor de este punto. No sé qué es lo que pasa si me muevo a valores de X mucho más hacia la izquierda, y tampoco sé qué es lo que pasa si me muevo a valores mucho más hacia la derecha, ¿sí? Supongamos que conocemos la ecuación de la función. Esta función que está dibujada acá en celeste tiene una ecuación. Supongamos que la conocemos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber si este máximo que está acá es local o es global? La única manera que yo tengo para responder a la pregunta de si es global, global quiere decir que es el máximo absoluto, es el valor más alto de la función en cualquier lugar que me pare, ¿sí? Es el máximo de todos los máximos, el valor, se llama el valor extremo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber eso? La única manera que tengo es tengo que recorrer todos los posibles valores de X.
¿Y cuántos son esos? Bueno, infinito hacia la izquierda, infinito hacia la derecha. La pregunta es, ¿puedo hacer eso? O sea, ¿puedo poner a mi computadora a hacer una iteración desde menos infinito hasta más infinito? ¿Tiene sentido? Bueno, la respuesta es que muchas veces no. Muchas veces es imposible, muchas veces no se puede, muchas veces es impracticable, y por eso es que la gente usa estos conceptos de mínimos o máximos locales. Son los más fáciles de encontrar. Yo puedo garantizar que estoy en un máximo local, no puedo decir si estoy en un máximo o un mínimo global. Para eso tengo que hacer un poco más de trabajo, y a veces ese trabajo es demasiado, ¿sí? Todo lo que dije para máximo vale para mínimo, ¿sí? Fíjense que, como dije al principio, son intercambiables. O sea, si yo me paro en el entorno de este punto y me muevo hacia la derecha, la función sube. Si me muevo hacia a la izquierda, la función sube. O sea, sé que estoy en un mínimo. Lo único que puedo decir es que ese mínimo es un mínimo local. O sea, tiene que ver con la localidad, el entorno, el contexto alrededor de este punto y nada más. La única manera de saber si ese mínimo es el mínimo global absoluto de toda la función es recorrerla toda, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Espero que sí. La otra cosa importante para terminar de entender el concepto de esto es, imagínense que ahora esta curva que está dibujada en celeste, ahora yo no conozco la ecuación. No tengo una ecuación. Son datos. Estoy dibujando los datos que tengo. Por ejemplo, sobre, no sé, temperatura del océano. La temperatura del océano sube, baja, sube, baja. ¿Cómo hago yo para identificar dónde está el máximo? Si tengo un dataset chiquito, es fácil, lo puedo iterar todo. Si tengo un dataset demasiado grande, o sea, gigas y gigas de datos, puede ser que lo pueda recorrer todo si tengo una supercomputadora y tiempo para esperar. O puede ser que no tenga ganas de esperar y no tenga ganas de buscar el máximo global, ¿sí? Entonces, estos conceptos de máximo y mínimo local y global también se aplican, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Estamos bien? Bueno, me avisan si aparece algo. No bien. Hay nada por ahora acá en el disco, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Rodrigo. Veníamos viendo funciones en dos dimensiones, ¿sí? Son fáciles de dibujar, son fáciles de visualizar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos funciones que tienen más de una variable, ¿sí? Nuestro ojo, nuestro cerebro puede imaginar o poder abstraer tres dimensiones fácilmente. Acá estamos mirando esto que parece como tres dimensiones, lo estamos mirando en una pantalla plana, en un monitor, ¿sí? Sigue siendo 2D, pero la ilusión de la perspectiva hace que uno vea tres dimensiones. Ya visualizar o imaginar cuatro es un poco más complejo y no les cuento más dimensiones. Pero lo que no es difícil de imaginar son situaciones en las que uno tenga muchas variables. Y vimos el ejemplo de nuestro score de riesgo financiero, donde dijimos, bueno, si pudiéramos saber los ingresos de una persona, los egresos, los ahorros, los bienes de capital, etc. Y ahí estamos contando cuatro variables. Esas cuatro variables serían lo que serían nuestras cuatro dimensiones. Y puedo seguir contando. Puedo pensar si esa persona tiene o no tiene a sus padres vivos. Eso puede ser un factor que puedo tener en cuenta para definir si el riesgo financiero es mayor o menor, si tiene o no tiene hijos, etc. O sea, mil cosas se me pueden ocurrir. Y esas son más variables que están sumando dimensiones a mi score de riesgo financiero, ¿sí? Acá estamos viendo un gráfico en donde tenemos tres, ¿sí? Y acá pueden ver de nuevo el problema de los mínimos y máximos globales y locales, ¿sí? ¿Podemos encontrar regiones de la función en donde tengamos valores máximos? Sí, son lugares en donde si me muevo, ahora me tengo que mover en más de una dirección. Si me muevo en algún eje, ahora tengo más ejes. Si me muevo perpendicularmente, si me muevo de arriba hacia abajo, si me muevo como sea, la función cae. Entonces estoy en un máximo. Si me muevo y la función decae y llego hasta el pozo, estoy en una función mínima. O sea, cualquier movimiento que haga me voy para arriba. Y de nuevo acá se ve, porque lo podemos visualizar, se ve fácil el tema de los
mínimos globales o mínimos locales, ¿sí? Acá, por ejemplo, está marcado un mínimo local, ¿sí? Un mínimo local es algo que, si me muevo, por ejemplo, me muevo para acá, la función sube. Voy a cambiar de color porque no se ve nada. Si me muevo para acá, la función sube, ¿sí? Entonces, digo, estoy en un mínimo local, ¿sí? Acá tengo otro mínimo, ¿sí? Y este mínimo digo que es global porque pude recorrer toda la función y digo que es el más mínimo de todos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay otro donde si me muevo caigo, pero evidentemente el que hizo este análisis ya se dio cuenta que este no es tan mínimo como este, así que ahí hay otro. Y lo mismo con los máximos, ¿sí? Pero bueno, Martín, sí. Sí, te hago una pregunta que la vi en el Discord, que me parece que está buena. ¿Cuándo se usan los globales, máximo global y mínimo global? Pregunta. Bueno, es una buena pregunta. Eso tiene que ver, no sé si estamos hablando de datos o de recorrer datos, tiene que ver con, en muchos casos, encontrar muchos algoritmos o muchos métodos. Lo que están buscando es encontrar algún máximo. Por ejemplo, estoy evaluando alguna función de scoring, algún puntaje, y quiero saber si ese puntaje llega a un máximo. Si llega a un máximo, quiere decir que encontré algo, que lo que estoy buscando es, por ejemplo, no sé, alguna situación en donde me quiero parar a hacer algún análisis, ¿sí? La variable que juega siempre en estas cosas, o por lo menos, no sé, díganme ustedes, Rodrigo, Martín, por lo menos de mi experiencia con mis proyectos y mis trabajos, es que siempre uno se encuentra en situaciones en donde el costo computacional de recorrer todo el espacio, acá este espacio de tres dimensiones, sería el espacio de absolutamente todos los puntos en el eje X, todos los puntos en el eje Y, y calcular todos los Z, ¿sí? Estos puntos pueden ser infinitos si uno lo hace con, no sé, por decir una cosa, barriendo de 0,01 en 0,01 con mucha granularidad. Este problema se puede hacer engorroso computacionalmente o muy trabajoso, o uno puede poner a la computadora a recorrer todo este espacio y puede demorar, no sé, por decir una cosa, una semana. Y uno por ahí no tiene ganas de esperar una semana para tener la respuesta. A veces es más rápido, a veces es más lento. No sé si recuerdan todos la última clase, una de las últimas clases del módulo 1, en donde hablamos un poco de algoritmos y complejidad y vimos algunos ejemplos bastante sencillos, con números, y vimos que había ciertos casos donde había combinatorias y esas combinatorias hacían que la complejidad de los algoritmos escale y sea bastante, bastante difícil llegar a una respuesta en un tiempo razonable. Habíamos estado corriendo en la clase algunos algoritmos que eran súper sencillos y no eran muchos números y no tardaba nunca en responder. Bueno, ese tipo de situaciones hace que uno a veces se quiera quedar o no tenga otra situación más que quedarse con los máximos o mínimos locales, que son los más fáciles que uno puede identificar. Los globales, y depende de cada situación, por ahí uno puede llegar a querer tenerlos, si es que puede alcanzar a calcularlos, o computacionalmente son fáciles de llegar o de calcular. No sé si eso responde a la pregunta, o no sé si Martín o Diego Rodríguez quieren agregar alguna otra cosa. No, ahí, sí, yo ahí puse algo en el Discord, pero lo puedo comentar también acá. En general, digamos, con ciertas excepciones, pero en general uno busca justamente encontrar el máximo global, porque es donde espera que el modelo o el algoritmo funcione de lo mejor posible. Ya vamos a ver un montón de sutilezas y bemoles a eso que acabo de decir, pero por ahora digamos que hay un interés en el máximo o el mínimo global. En algunos tipos de algoritmos, en algunos tipos de modelos, uno puede matemáticamente encontrarlo. O sea que no hace falta recorrer ese espacio, como contaba Fernán, sino que uno uno tiene una expresión matemática que le dice dónde está ese máximo o ese mínimo. Eso es el ejemplo, por ejemplo, es el caso de los modelos lineales de regresión que vamos a ver dentro de unas semanitas. Después hay otros casos donde uno, si bien no puede encontrar el mínimo matemáticamente, puede garantizar matemáticamente, de nuevo, que no se preocupen que nada de esto lo vamos a derivar explícitamente acá, que hay un solo mínimo. De forma que si uno encuentra un mínimo,
Entonces, en control mínimo global, porque hay uno solo. ¿Está bien? Eso es otro tipo de problemas. Pasen algunos modelos lineales para clasificación. Ya vamos a hablar de todo esto en lujo de detalle. Y en uno, pero en el caso más general, exactamente lo que dice Fernán. En el caso más general, uno no sabe si hay uno solo, no sabe dónde está y no tiene mucha más información. Entonces, lo único que le queda es darle a la máquina y usando estrategias más o menos avanzadas, intentar encontrar esos mínimos. Y en esos casos, en general, uno puede encontrar un mínimo y es muy difícil garantizar que estás en el global. Un mínimo, un máximo, ¿no? Donde digo mínimo, pueden leer máximo, lo mismo. Es muy difícil garantizar que ese máximo, o ese extremo, digámoslo así, para hablar en general, es el extremo global, que no va a ser, que si hubieras explorado en otra parte o más finito, qué sé yo, no te encontrabas con un pico más alto o con un valle más profundo. ¿Bien? Pero en algunos casos se puede hacer y lo vamos a hacer. ¿Bien? Y lo hace la matemática o una computadora, pero que sabemos que está buscando un espacio que tiene una forma específica. ¿Bien? En este caso, cuando tenés muchas montañas y valles, no. Perdí. Tal cual, sí. Quizás cuando... solo para... Sí, dale, dale. Sí, no, solo para poner en un medio término. O sea, el resumen es que, en general, siempre queremos los globales y que no es trivial encontrarlo, pero hay, digamos, hay métodos que nos ayudan. A veces, uno, si uno no conoce muy bien la función, es difícil estar seguro, pero hay muchos métodos que nos ayudan a encontrar, a buscar el global, ¿no? No es algo que es, está más allá de cualquier posibilidad. Muchas veces se puede llegar a encontrar los valores globales. Hay métodos muy inteligentes para hacer eso en muchas dimensiones. Como dijo Fernando, se vuelve muy complicado, pero hay métodos que usan números aleatorios y todo, que son bastante complicados, que tratan de sondear todo ese espacio de, muchos, de muchas dimensiones y encontrar el global, ¿no? O sea, solo para decir que hay muchas herramientas para hacer eso. No estamos completamente en lo oscuro, solo eso. Sí, sí, sí. Y por más que Martín diga que son métodos muy complicados, tampoco son tan difíciles de entender. O sea, la matemática no es necesario meterse adentro de la matemática. Tampoco es necesario meterte en muchas dimensiones para entenderlos. Con solo tres dimensiones podemos ver que, obviamente, yo no quiero recorrer todo este espacio en forma exhaustiva, pero sí puedo decir, bueno, al azar, empiezo en este punto, o empiezo en este punto, o empiezo en este punto, o empiezo en este punto, puedo decir 5 puntos al azar, empezar a recorrer. Bueno, por ahí 5 puntos son pocos, pero me puedo caer en diferentes situaciones en donde rápidamente caigo, o subo, y etcétera, ¿sí? Y explorando así, aleatoriamente, puedo empezar a darme una idea de cómo es el panorama de mis datos o esta función, si es que la conozco o la desconozco, no importa, ¿sí? Bien, ¿cómo encontrar mínimos y máximos en más dimensiones? Bueno, no vamos a extendernos hacia muchas más porque son muy difíciles de imaginar, pero veníamos con el concepto de dos dimensiones, y en dos dimensiones, ¿qué era lo que pasaba? En dos dimensiones nosotros habíamos dicho que podíamos imaginar o pensar a la velocidad de cambio de la función con una recta. Si tenemos una curva en dos dimensiones, la velocidad de cambio de una función es su derivada, y la derivada en este caso es la recta tangente a un punto en particular en donde yo quiera saber cómo es la velocidad de cambio de esa función, ¿sí? ¿Qué pasa en más dimensiones? Bueno, en más dimensiones también aumentan las dimensiones de estas cosas tangenciales. Si tenemos una superficie curva, como por ejemplo el ejemplo de acá de la derecha, y quiero saber cuál es la velocidad de cambio de la función en algún punto, en este caso el punto P, ¿sí? Lo que voy a tener que encontrar es algo tangencial al punto P, pero en este caso no va a ser una recta, lo que va a ser es un plano, ¿sí? Si mi superficie es de tres dimensiones, la tangente o la velocidad de cambio de la función es una velocidad de cambio de la función tridimensional ahora en dos dimensiones, ¿sí? Pero no se preocupen porque esto, como dijo Martín, esto es una manera de simplemente entender el concepto y visualizarlo, pero los algoritmos que ya están implementados lo van a hacer por nosotros. O sea, no tenemos que estar todo el tiempo pensando en cuál es el objeto multidimensional tangencial a lo que querramos. Simplemente lo van a hacer por nosotros los algoritmos. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Porque ahora cambiamos, en lo que queda de la clase, cambiamos un poco de tema.
Y pasamos a algo ligeramente diferente. No hay preguntas. Bueno. Recuerden que siempre después pueden hacer consultas en el Discord para lo que tengan necesidad, así que pueden seguir consultando ahí. Bueno, la idea de esta parte de la clase es hacer una introducción a otros conceptos matemáticos o cosas matemáticas que vamos a necesitar manejar. Muchas de estas cosas ya las vimos, vamos a repasar un poco las ideas matemáticas o algunas cosas matemáticas importantes con respecto a esto, pero esto ya, algo de esto estuvimos viendo cuando vimos el módulo 1 y usamos listas o arrays en NumPy. Ahora les vamos a dar un nombre un poco más específico matemáticamente, ¿sí? Lo que llamamos vectores, ¿sí? Son términos que se usan en matemáticas o en física para referirse a cantidades que no podemos expresar con un único número, ¿sí? O que queremos expresar con más de un número, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad, a pesar de que una velocidad, uno puede decir, bueno, yo voy a 100 kilómetros por hora en mi auto, no es lo mismo si yo voy para el norte o si voy para el sur. O sea, que la velocidad, así a secas, es una parte de la velocidad, la otra parte de la velocidad es en qué dirección estoy yendo, ¿sí? Entonces, hay muchas veces, muchas situaciones en las que esas cosas que queremos expresar, las tenemos que expresar con más de un número, ¿sí? Eso es en física, pero en ciencia de datos, y vamos a ver también que en otros contextos, la misma palabra, vector, es un término que se usa para referirse a una lista ordenada de elementos, y eso ya lo estuvimos manejando en el módulo 1, estuvimos trabajando con listas y arrays, que son listas ordenadas de elementos, y básicamente no son mutuamente excluyentes estas dos definiciones. Fíjense que si yo quiero expresar a la velocidad con un número, que es la velocidad a la que estoy yendo, y con su dirección, esos son dos números, y eso lo puedo expresar también, ¿sí?, en un vector usando números como estos, ¿sí? Algunos de ustedes seguramente habrán visto en el colegio, o cuando estudiaron vectores, o cuando alguien, si se acuerdan, si no, se los menciono, que estos vectores, que son listas ordenadas de números, como acá el vector B corta o el vector W, estos que nosotros estamos ahora expresando como arrays de Python o listas ordenadas de elementos, si uno les agrega un sistema de ejes, automáticamente estos vectores los pueden visualizar de esta manera. Y muchos de ustedes seguramente habrán, cuando estudiaron vectores o les enseñaron vectores, se los deben haber presentado de esta manera, como algo que tiene una dirección y una magnitud, ¿sí? La magnitud acá sería el largo de la flecha, ¿sí? La dirección lo podemos medir de distintas maneras. Acá en este caso está expresado como coordenadas en el eje cartesiano, también podrían expresarlo como un ángulo, etc. ¿Sí? El ángulo del vector azul, el ángulo del vector rojo y la longitud de la flecha o la magnitud de la flecha sería el largo. ¿Sí? En cualquiera de esas dos situaciones, estas dos maneras de expresar son intercambiables. Obvio que nosotros cuando trabajemos en los notebooks y trabajemos en Python, no vamos a usar esta manera de visualizar o representar los vectores. Naturalmente lo que vamos a hacer es representarlos o utilizarlos de esta manera, ¿sí? Como listas ordenadas de elementos, y eso ya lo aprendimos y lo sabemos manejar a partir de lo que vimos en el módulo 1, ¿sí? Simplemente presentarles el concepto o la noción de que esto que nosotros acá vemos como números, si agregamos un eje de coordenadas y, por ejemplo, un 0, ahora podemos graficar estos dos vectores de alguna otra manera o visualizarlos de alguna otra manera, ¿sí? Bien. Y yendo un poco más, para introducirnos en jerga, todos los que hayan, si es que leyeron o han leído algo de ciencia de datos, inteligencia artificial, lo que van a haber visto es algo de jerga como la que aparece acá, ¿sí? Vectores, matrices, tensores, etc. Simplemente como para presentar estas cosas. Algunos conceptos importantes, porque lo van a leer por ahí, para que no parezcan desinformados, o para que todo lo que lean lo puedan entender.
Concepto de escalar. Un escalar es un número, ¿sí? Es cualquier valor que sea unidimensional. O sea, un número solo, suelto, es algo en una única dimensión, ¿sí? Y como dijimos, un vector es un conjunto ordenado de qué cosa. Bueno, de escalares, ¿sí? Si tenemos tres números, por ejemplo acá 5, 3 y 7, esto nos, lo que nos define, ¿sí?, es un vector, ¿sí? Y este vector tiene tres valores escalares, ¿sí? Este vector, como dijimos, es un conjunto ordenado de escalares. El valor 5 aparece en la primera posición, y como vimos ya en el módulo 1, si estas posiciones están indexadas, este es el que tiene el índice 0, este es el que tiene el índice 1 y este es el que tiene el índice 2. En cualquier caso, el orden importa, ¿sí? 5 es el primer valor, 3 es el segundo valor, 7 es el tercer valor. Entonces esto califica o cumple con la definición de lo que es un vector, un conjunto ordenado de valores escalares, ¿sí? Y dentro de lo que son vectores, da igual que los representemos de izquierda a derecha o de arriba a abajo, o sea, lo van a ver indistintamente en distintas situaciones, ¿sí? Si tengo algún dataset como los que estuvimos trabajando en los notebooks, vamos a importar ese dataset, lo vamos a leer, datos tabulados, si tenemos filas y columnas, y si mis datos están a lo largo de una fila, entonces esos datos van a ser un vector, como se llama acá, un vector que se llama vector fila, simplemente porque mi variable, pongamos que mi variable es, no sé, la altura, y mi altura está a lo largo de una fila para todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el árbol 1, el árbol 2, el árbol 3, y la altura es mi variable, y la recorro así. Eso es lo que llamo un vector fila. Pero tranquilamente los datos podrían estar al revés. Acá tengo la altura y ahora los árboles están como filas. Entonces esto es un vector columna y acá tengo las alturas, ¿sí?, en otra dirección. Es indistinto, digamos, conceptualmente da igual, simplemente sepan que la gente lo llama así, vector fila, vector columna. En cualquier caso los dos son vectores, ¿sí? La única diferencia es cómo los accedo o saber yo cómo están mis datos, etc. A continuación, en complejidad, viene lo que se llaman las matrices, o la matrix. Una matrix, bueno, no les puedo decir lo que es la matrix, lo tienen que ver por ustedes mismos. Si están en este curso es porque ya eligieron la pastilla. ¿De qué color era? ¿Era la roja o la azul? Espero que hayan tomado la roja todos. Bueno, entonces, si tomaron la pastilla roja es que están en este curso, y espero que todos se conviertan en Neo y puedan ver en la matriz. En cuanto a NumPy, le pidan imprimir en NumPy, en el notebook, números, y ustedes aprendan a ver en los números cosas, quiere decir que llegaron a entender qué es la matriz. Bien, nada, la matriz, ya estuvimos viendo, muchos de estos conceptos, como les dije, son conceptos que ya vimos cuando estuvimos trabajando en NumPy. Los arrays de NumPy de más dimensiones, de dos dimensiones, son matrices, solo que desde el punto de vista matemático hay ciertas cosas que los matemáticos definen, como operaciones con matrices, cálculos que se pueden hacer con matrices. Ahora, a continuación vamos a ver algunos. Y en grado de complejidad o de crecimiento de complejidad, tenemos lo que se llaman tensores. Matemáticamente no voy a meter en problemas, pero es como todo esto que estamos viendo, desde escalares, pasando por vectores, matrices, llegando a tensores. Básicamente estamos hablando siempre de las mismas cosas. En el caso de los tensores es una generalización de todo esto que estamos diciendo. En la jerga de tensores, un escalar es un tensor de orden 0, un vector es un tensor de orden 1, una matriz es un tensor de orden 2, y este tensor puede ser un tensor de orden 3, pero hay tensores de orden 4, 5, 6, etc. Y esto es simplemente una cuestión de jerga. Sé que hay algunas sutilezas un poco más allá de todo esto, pero no sé si es el lugar para discutirlo o para presentarlo. En todo caso, a mí se me escapa. No sé si Martín o Rodrigo quieren agregar algo, o Iván.
No, sobre todo empezando. Perfecto. Bien. Alguna de las cosas de estos es simplemente repaso, porque todo esto lo hicimos cuando vimos NumPy y vimos arrays en Python, simplemente a modo recordatorio, ¿sí? Si tenemos un array o un vector, ¿sí? Como en este caso el array A, y tenemos un array B, y hacemos una suma, ¿sí? Obtenemos otro array, ¿sí? Que es el array resultado, que contiene la suma de los dos, y básicamente lo que estamos haciendo es sumar elemento a elemento, ¿sí? Acá tenemos 1 más 2 da 3, 4 más 5 da 9, 7 más 8 da 15, y nuestro nuevo array es un array que tiene las mismas dimensiones de los arrays anteriores, ¿sí? Y contiene los resultados de la operación que yo quiero hacer, ¿sí? Nada de esto es sorpresa, es todo lo que ya... Sabemos hacer y manejar con NumPy. Lo mismo para hacer restas, no las vamos a hacer, pero es básicamente lo mismo. Lo mismo para hacer multiplicación, exactamente lo mismo, ¿sí? Y recuerden que NumPy tiene procedimientos súper optimizados, como ya vimos, para hacer todo esto en forma muy rápida, ¿sí? A diferencia de tener que iterar, si este vector o array A fuera una lista de Python, nosotros tenemos que iterar por los valores de la lista, eso es lento, además de que tenemos que escribir todo el código para iterar, y NumPy nos soluciona el problema al hacer todas las operaciones en forma automática, elemento por elemento, y mucho más rápido, ¿sí? Lo mismo para la división, etc. Donde viene la diferencia, ¿sí? En las operaciones, y este es un operador, una operación que no vimos cuando vimos NumPy, es que cuando uno tiene vectores, ¿sí? Acá tenemos el mismo vector A que veníamos usando como ejemplo, el mismo vector B, ¿sí? Hay una operación que se llama producto escalar, a mí el nombre mucho no me gusta, pero en inglés se llama dot product, y el dot product viene porque el operador uno lo dibuja como un punto, por eso acá se los dibujé así como un punto, en inglés eso es dot, por eso se llama así. El producto de estos dos vectores lo que hace, y acá está especificado exactamente qué es lo que hace es elemento a elemento evaluar la multiplicación, pero después hacer la suma entre todos. Entonces yo tengo el elemento A1, que es 1, por el elemento B1, que es 2, 2 por 1 es 2, pero eso lo voy a sumar al resultado de A2 por B2. 4 por 5 es el A2 por el B2, es 20, y lo voy a sumar al resultado que me dio la operación anterior, y así sucesivamente. Entonces, como resultado de esto, lo que voy a obtener, ¿qué es? Lo que voy a obtener es un único valor, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que tenemos un único valor, lo que estamos diciendo es que tenemos un escalar, ¿sí? Es un único valor, eso es unidimensional. Entonces, a partir de un vector y de otro vector, si yo hago la operación, lo que se llama la operación punto, o el producto entre estos dos vectores, que no es la multiplicación, lo que obtengo es un escalar, un valor, ¿sí? Esto es importante, es una operación que no habíamos visto antes. NumPy también la puede hacer. Hay un operador que se llama NumPyDot, y con NumPyDot pueden calcular el producto, no sé si se llama producto vectorial, no sé si la palabra escalar aplica siempre, en inglés me gusta más dot product, lo pueden calcular con NumPy usando NumPy dot. ¿Sí? Bien. Producto vectorial es otro tipo de producto, ¿no? Entre dos vectores. Ok, bien, gracias por la aclaración. No sé si te seguí lo que querías decir, pero... Sí, no, perfecto, perfecto, sí, gracias por la aclaración. Sí, no, y ahí, bueno, y ahí mencionan el Discord que puede ir donde dice A más B es A.B, ¿no? Donde está lo del 78. A la izquierda, en la celdita. Ah, sí. Acá tiene que ser A.B, ¿no? Sí. Bien. Sí, bien. Es que copié y pegué del slide anterior y me quedó así. Gracias. Sí. Gracias en el Discord. Gracias en el Discord. Sí, porque de hecho creo que lo dejé A más B en todo. Sí. Copié sin. Gracias en el Discord. Bien, matrices. Vimos que las matrices eran nuestros NumPy arrays de más dimensiones, ¿sí? Lo importante acá en este caso es que
Esto ya lo hicimos, ya también lo vimos en NumPy. Hacer suma o adición de matrices es algo también bastante sencillo de seguir. ¿Sí? Estoy haciendo, si acá tengo una matriz, ¿sí? Esta matriz tiene lo que sería fila y columna, están todos ordenados, ¿sí? Y lo mismo acá, 0, 1 y 2. ¿Sí? Para ser un poco consistente con lo que está acá, los voy a enumerar distintos. Acá esto va a ser 1, esto va a ser 2 y esto va a ser 3. Y entonces lo que quiero hacer es de la matriz M, ¿sí? El elemento 1, 1, sumarlo con el elemento 1, 1 de la matriz N. ¿Sí? Si acá tengo el elemento 1 y esta es la primera fila, voy a estar sumando el elemento 1, 1 con el elemento 1, 1. ¿Sí? Y esto va a ser el valor del resultado que va a ir a la matriz resultado. ¿Sí? Entonces, igual que como hicimos con vectores, las operaciones con matrices son de la misma manera. ¿Sí? Adición de matrices. Una de las cosas que también pueden ver es que cuando hacemos, todas las demás operaciones son iguales, por eso no las puse, cuando hacemos el producto, este producto, el dot product, entre una matriz y un vector, ¿sí? Fíjense qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Estamos haciendo las mismas operaciones que habíamos visto antes, ¿sí? Este es el 1, el elemento 1, 1, ¿sí? El elemento 1, 1 de la matriz lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por el valor del el vector, ¿sí? En la posición 1, y lo vamos a sumar, ¿sí? al producto del 1, 2 con el 2 y el 1, 3 con el 3. ¿Sí? Entonces, estas operaciones lo que me van a dar, como dijimos, es un escalar. ¿Sí? El escalar acá es este que está acá. ¿Sí? Ahora, si hago lo mismo con la segunda, lo que sería la segunda fila de la matriz, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar el valor de la, este sería la posición 1, ¿sí? de la matriz, con el valor 1 del vector, la posición 2, este con este y este con este, y los voy a sumar, ¿sí? Y esto me va a dar otro número, que es este que está acá. O sea, en todos los casos el dot product me da siempre un escalar. La diferencia es que acá tengo dos escalares. ¿Por qué? Porque originalmente la matriz, si ustedes la ven como una matriz, es una matriz que tiene dos vectores, ¿sí? Si lo pueden visualizar, acá tienen dos vectores. El vector que corresponde a la fila 1 y el vector que corresponde a la fila 2. Entonces, por cada vector que yo multiplico con este otro vector, lo que voy a obtener es un escalar. ¿Sí? Pero como estoy multiplicando dos vectores, por el vector este que está haciendo el dot product, voy a obtener dos escalares. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, simplemente para confundirlos un poco, cuando les dije que el dot product siempre da un escalar, acá la idea es que entiendan por qué acá dan dos escalares y no uno solo. ¿Sí? Y por eso a mí mucho de producto escalar, bueno, está bien, puede ser que se llame producto escalar y esté bien. Siempre da un escalar. No los quería confundir con lo de decir producto escalar y que aparezcan dos escalares, o que esto parezca un vector y nada, pero se entendió el concepto, ¿verdad? Pues espero que sí. Bueno, nada, para cerrar, como parte de resumen de esta clase, vimos algunas cosas importantes que son importantes que tengan en la cabeza sobre funciones y muchas otras que tienen que ver con matrices y vectores. Lo de funciones estuvimos viendo un poco en el módulo anterior, apenas cuando estuvimos graficando algunas cosas por ahí en Matplotlib, pero por ahí no demasiado, les vamos a dejar unos ejercicios. Y con respecto a vectores, sí estuvimos viendo, son lo que nosotros llamamos arrays en NumPy, y estuvieron haciendo un montón de ejercicios con eso, suma, resta, multiplicación y división. Lo que se agrega ahora, o es nuevo para ustedes por ahí, es el dot product. Eso lo pueden hacer con NumPy dots, y también les vamos a dejar ejercicios para que los hagan. Y creo que con esto ya estamos en hora. No sé si Iván, Martín, Rodrigo quieren agregar algo. Yo quería aprovechar, hay un comentario o pregunta en Discord que dice de si la matriz tenía que ser 2 por 1, 1 por 2 en el ejemplo,
que habías dado, y eso sí, o sea, cuando lo hagan de una manera les va a funcionar y de otra no, o sea, eso sí a ver, importa. De nuevo, acá decís. Sí, o sea. Claro, sí, sí. Tiene que coincidir las dimensiones bien de las cosas que uno pone. Tal cual, sí. Acá en este caso funciona porque lo estoy haciendo esta dimensión con un vector que tiene las mismas dimensiones. Cuando yo a la matriz la accedo vector a vector, el vector con el que estoy multiplicando tiene las mismas dimensiones. ¿Sí? Sí, básicamente si no les va a dar, les va a tirar error, digamos. Si intenta hacer una NumPy con unas dimensiones que no coinciden, no va a funcionar. Claro. NumPy 2. Sí. ¿No? Tal cual. Eso. Sí, no me detuve mucho, tampoco había mucho tiempo, pero está bueno a veces pensar todo esto en forma un poco más pragmática y centrada en datos, más que tan abstracta. Acá les puse una M y una B corta, pero imagínense que esto... como estuvimos viendo con los datasets que teníamos, esto puede ser un árbol, esto puede ser otro árbol, esto puede ser la altura, esto puede ser el diámetro, esto puede ser otra variable del dataset, etc. Entonces, cuando uno lo piensa así de esta manera, y volviendo, por ejemplo, en vez de que sean árboles, estos son personas, y esto es nuestro score de riesgo financiero, acá tenemos los ahorros, los ingresos, los egresos, uno puede pensar a este vector... ¿Sí? Como un vector de, por ejemplo, pesos. ¿Sí? Bueno, quiero multiplicar la variable, no sé, ingresos por algún factor, la variable ahorros por otro factor, la variable, no sé, los bienes de capital que uno tenga acumulado por otro factor, y a partir de todo eso calcular algún score. ¿Sí? Entonces, para la persona 1, ¿sí? lo que el dot product me va a dar es una especie de score, de algo, que en este caso es 1, y para la persona 2, haciendo la misma operación, me da un factor que es 3. ¿Sí? Pensándolo de esta manera, por ahí aclara un poco lo que decía Iván y lo que decía Rodrigo, de que no puedo yo tener un vector de pesos que tenga otras dimensiones, porque si cada una de estas es una variable, y yo lo que quiero hacer es esta variable darle un peso, por ejemplo, a esta le doy el doble de peso que a esta, entonces tiene sentido que mi vector de pesos tenga el mismo número de casilleros que variables tengo, ¿sí? O sea, que como que tiene sentido. Entonces a veces por ahí ponerle un poco de nombre y apellido a las cosas hace que uno las vea más fácil. Bueno. ¿Alguna otra pregunta en Discord? Si no... Ya son casi 8:15. ¿Estamos? Parece que sí. Sí, alguien comentó que habría que revisar las reglas de matrices para entender eso. Claro, la idea fue dar una visión muy, muy corta, global y práctica, porque en los problemas... No vamos a estar viendo, digamos, teóricamente cómo se calculan matrices. Eso va a ser hecho naturalmente cuando se aplique en la programación. Pero sí, hay reglas muy claras de cuáles vectores se pueden multiplicar, de cuáles matrices se pueden multiplicar entre ellas, y eso está como muy bien mapeado, ¿no? No lo vamos a ver explícitamente en el curso. Sí.